¡Qué onda, qué churritas! Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow the Mage en la ruta de Taku. Recordando que estamos teniendo una conversación bastante íntima. Íntima en el buen aspecto, obviamente. Pues porque Taku de repente casi se nos vuelve loco y casi nos da un cuchillazo. Y estamos aquí aclarando las cosas, supongo. Y vuelvo a decir que esta melodía está bellísima, muy bella. Ahora sí, pues yo creo, está borrado. Pues a darle duro a ver qué pasa en este video ahora. Sigamos. Omae kara kizu no chirio ya shinsatsu o uketeru toki, yume no naka to onaji natsukashisa o kanjiru nda. Cuando recibo de ti tratamiento médico para mis heridas, siento la misma nostalgia que siento en mis sueños. Cuando Taku trató de contener algo, cerró los párpados y apretó los labios. Cuando volvió a abrir los ojos, había una fuerte determinación en ellos. Yo. La voz de Taku está llena de angustia. ¿Debería animarlo a hablar? ¡Uy! Vamos a empezar con una parte psicológica. Estas partes están muy buenas. ¡Ah, caray, rey! Debería animarlo a hablar, ya lo había dicho, ¿verdad? Con respecto a la excesiva preocupación de Taku por mí, lo que Rey dijo fue, y aparecen las pistas, ¿no? Esto que les acabo de hablar es lo que viene aquí el texto abajo de este, de estas pistas. Entonces, vamos a elegir los objetos que aparecen aquí. En el primero tenemos el dibujo del bisturí que dice, estos kanjis, estos oscuros rumores. Kuroi Wazar, así. Oscuros recuerdos. Estudios. Este sería sobre protección. Pasivo. Está medio raro. Pues. La medicina. Siempre me ha estado cuidando. Parece la mano de Toba vendada. Y luego tenemos sustituto de mi madre, ¿no? Bueno, según acá la guía, vamos a tener que elegir sobre protección. ¿Qué era? Sí, ¿no era la tercera? Sobre protección. Ajá, es este.
カホーゴ。俺に対してカホーゴだってレイは言ってた。だろうな。ずっとお前のことを気にかけていた。子供の頃から面倒を見てるんだ。そうなるのも仕方がないだろう。Ya eliminamos el primer objetivo de la parte psicológica. Cierto, ya habíamos estado en esta parte, ¿verdad? Y pensé que apenas iniciábamos. Sí, sí. Ahora sí, les voy a leer todo lo que acaban de escuchar entre ellos, ¿sale? Primero empezó Towa diciendo: Rey dijo que me sobreprotegías. Y luego Taku responde: Lo supuse. He estado pensando en ti todo este tiempo. Oh my god. Y luego Taku prosigue: Te he estado cuidando desde que eras un niño. No se puede evitar. Y luego Towa dice: Dime cuál es tu deseo. Y ahí es cuando aparece el segundo objetivo, ¿no? El segundo objetivo es: saca el verdadero deseo de Taku. A huevo, vamos a obligarlo a que nos diga su verdadero deseo. Esto va a estar bueno. Y luego Taku dice: Yo lo que realmente quería hacer. Y ahora sí, ya estamos aquí, a la par con Towa diciendo: Taku. Puedo sentir algo como confusión por parte de Taku. Bien, negative, me atrevería a preguntar o puedes escucharme francamente. Vamos a darle positive. Positive. Hanase. Entonces dime la verdad. そうか。Te refieres a la respuesta, ¿no? No huyas, no decir nada. Vamos a elegir la primera opción. よし。はい。Parece que ya sabes la respuesta.No interesado, podrías morir, ¿sabes? No decir nada. Vamos a elegir esta. No interesado. Estoy interesado por lo que quieres. Interesado. Ok, nos salen estas otras opciones.Prefiero hablar cara a cara, no decir nada. Obviamente vamos a elegir esta. Así que habla. Quiero hablar. Pero ni siquiera me conozco a mí mismo. Ni sé el significado de este sentimiento.Taku teme el cambio que se producirá al decir la verdad. ¿Teme ser rechazado? Me pregunto si también teme que las cosas no puedan seguir como han sido hasta ahora. Incluso si digo sin rodeos que eso no pasará, no lo creerá de inmediato. Todo lo que necesito hacer es expulsar todo lo que ha estado acumulando todo este tiempo.¿Qué has estado sintiendo? ¿En qué estás pensando? ¿Y qué estás haciendo ahora? Necesita hablar sobre eso. Taku aquí vamos con otra pista. Y abajo dice:
Taku y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué diría Taku sobre eso? Ok, de acuerdo a esto hay que elegir. Bueno, entonces ahora vamos a elegir... Siempre me ha estado cuidando. Ok, en el brazo, ¿no? Este. Sí, ¿no? Sí es. Ajá, sí, sí, sí. Zutto mite kita. Omae to wa nagai tsukiai da. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Omae wa otonashii kodomo datta. Shizuka ni utsumuite ore no shinsatsu o uketeita. Sí. Eras un niño muy obediente. Siempre mirabas hacia abajo en silencio mientras te examinaba. Shusha ni mo koe hitotsu dasazu. No hiciste ni un solo ruido mientras te ponía la inyección, hasta el punto en que me inquietaba por ello. Es por eso que no pude evitar preocuparme siempre por ti. No dejaba de pensar en ti en un rincón de mi cabeza. Ya no tienes dudas, ¿verdad? Ok, mejor voy a esperar a que terminen de conversar y ahorita les digo qué dicen. Esta imagen es tan bonita. Listo. Y con esto ya sabemos la verdad. ¡Uy! Finalmente liberó su deseo. Kodomo no koro kara omae o zutto mite iru uchi ni itsu kara ka Bueno, ahora sí les leo la pequeña conversación que tuvieron antes de esta, donde Towa le pregunta a Taku: ya no tienes dudas, ¿verdad? Hiciste todo eso, todo porque había algo a lo que no podías renunciar. Por eso lo hiciste, ¿no? Y Taku responde: sí, así es. Y ahora sí, ya estamos a la par. Desde que eras un niño, te he estado observando todo el tiempo. Y en algún momento, llegué a querer protegerte. Hajime wa junsui na oyagokoro mitai na mono datta. Kodoko no seichou wo kore kara saki mo zutto mimamoritai to sou omotteita. Al principio, quería cuidarte por puro cariño de un padre hacia un hijo. Pensé que me gustaría cuidar y ver por el crecimiento de este niño de ahora en adelante. Dana, omae ga seichou suru ni tsurete, nani ka ore no naka de chigau kimochi ga mebaete iru youna ki ga shita nda. Sin embargo, a medida que crecías, algo sentía que un sentimiento distante estaba creciendo dentro de mí. Sore mo naganen mimamotte kita jō nan darō to omotte ta. Sou nattoku shite tan da. Nano ni. Pensé que me sentí así por la emoción de haberte cuidado durante muchos años. Yo estaba convencido de eso. Sin embargo, omae ga boroboro ni natte kaette kita koto ga atta darō. Hubo un momento en el que volviste a casa hecho un desastre, ¿recuerdas? Pero si Towa siempre vuelve hecho un desastre, ¿en qué momento te refieres? Oh, flashback. Aquella vez fue cuando le dispararon en el ojo derecho en una pelea.
¿Qué? En el Hospital General de Shinkomi, Taku lo sometió a una cirugía para extirparle el globo ocular. Ah, entonces fue por eso que tiene, que está tuerto. Ok. Después de eso, no pensó que había cambiado de ninguna manera en particular. Sin embargo, parece que hubo un cambio en el estado de ánimo inconscientemente. Perdón, en su estado de ánimo inconscientemente. Después de perder su ojo derecho, casi nunca fue a casa nuevamente. Originalmente, Towa era como una hierba sin raíces, pero después de ese incidente, empeoró. Aún así, en ese momento vivía en un apartamento para una sola persona preparado por Sakaki, y no tenía ningún sentimiento especial por él. Fue por esa época que comenzó a pintar los deseos de la gente bajo el seudónimo de Euforia. Como resultado, la cantidad de lesiones en su cuerpo aumentó y Taku siempre estaba enojado mientras lo trataba. Después de que Taku abrió la clínica, comenzó a ir allí para que le revisaran el ojo derecho. Cuando escuchó que el tercer piso de la clínica estaba vacío, comenzó a pasar su tiempo allí. En algún momento comenzó a pasar la noche allí. Taku hizo una mueca de disgusto y no trató de echarlo. Más bien, dijo que sería más fácil revisar su ojo derecho si estuviera en la clínica. Fue entonces cuando comenzó a vivir en la clínica. Ok. Después de eso, se emocionó demasiado con su deber como Euforia y se lesionó gravemente. Hubo momentos en los que todavía no podía leer bien la mente de la otra persona y se lastimaba unilateralmente. Pensó que iba a morir mientras caminaba por las calles cubierto de sangre en medio de la noche. No recordaba cómo caminaba, pero cuando se dio cuenta, estaba parado frente a la clínica. Todavía recordaba muy bien la cara de Taku en ese momento. Con una cara como si fuera el fin del mundo, le hizo entender que estaba realmente enojado. En ese momento, fue realmente doloroso, frustrante y casi enloquecedor. Pensándolo ahora, es una historia divertida. Mientras trataba tus heridas con una cara seria, estaba entrando en pánico en mi corazón. No pude controlarme, preocupándome cada vez más. Al final dejé de pensar. Cuando vi tu terrible apariencia, me sorprendió y pensé que simplemente me olvidaría temporalmente de ello, y esos recuerdos se convertirían eventualmente en cenizas. Pero cuando vi que las heridas que te provocó a Sakura, el mismo dolor volvió a mí y luego
Me di cuenta. No quería perderte. Definitivamente no quería soltarte. En realidad, no te pareces para nada a tu madre. Bueno, creo que eso es muy obvio, ¿verdad? Mientras decía eso, Taku puso una sonrisa ligeramente avergonzada en la camisura de su boca. Omae no soba ni itai. Dekiru koto nara, omae o tsutto mamoritai. Ima wa sou omotteru. Quiero estar a tu lado. De ser posible, quisiera protegerte para siempre. Incluso ahora sigo pensando lo mismo. Allí, Taku miró hacia abajo como si hubiera perdido toda su fuerza. En verdad, lo siento. No tengo el derecho de decirte algo así. Después de todo, te hice algo imperdonable. ¿Hidoi koto? ¿Algo imperdonable? Ore wa omae ni. Sí, yo a ti. Taku puso una expresión de dolor en su rostro. Adivinando lo que va a decir, Tou habló. ¿Ore ni umeta web tag no koto ka? ¿Te refieres a la etiqueta web que me colocaste? Así es, Taku. Togo ya lo sabía. Taku abre mucho los ojos y mira a Togo con incredulidad. ¿Dóして sore wo? ¿Cómo sabes eso? Iroiro atte, Eiji kara ore no heya ni denwa ga kakatte kita. Sono toki ni zenbu kiita. Pasaron muchas cosas. Y luego recibí una llamada a mi habitación por parte de Eiji. Y fue cuando supe todo. Eiji ka. Eiji. Taku murmuró con resignación y bajó los hombros. Hontou ni yattan da na. Es verdad que lo hiciste. Ah. Sí. Con la cabeza colgando hacia abajo, Taku continuó con sus palabras. Vaya que Taku nos resultó bastante sobreprotector. Kikkake wa Asakura ni kizutsukerareta omae no sugata o mita toki datta. El detonante fue cuando vi que Asakura te lastimó. Bueno, es que sí, Asakura sí se pasó de lanza. Todavía no recuerdo lo que le hizo en su espalda, ¿eh? Asakura no kizu no hōgō shuzutsu o shita toki ni omae no se ni web tag o umetan da. Cuando ano toki no ore wa todavía no termina. Katsen ni douka shite ta. Cuando estaba saturando las heridas que te hizo Asakura, fue cuando te coloqué la etiqueta web en tu espalda. En aquel momento no sabía lo que estaba haciendo. Shuzutsu o oete reisei ni naruto. Koukai ga oshiyosete kita. Hontou ni ayamatte mo irusarenai koto o shita. Después de la cirugía, estaba sobrio y me inundó el arrepentimiento. De verdad, hice algo imperdonable que no podría solucionarse con solo pedir disculpas. Taku deja escapar un profundo suspiro. Pero, Asakura no koto ga atte kara, ore wa saiyaku no jōkyō bakari kangaeru yō ni natta. Pero después de lo que pasó con Asakura, comencé a pensar en la peor situación posible. Furafura to de aruku omae ga ore no shiranai tokoro de teokure ni nattara
その考えが頭をちらついて気が狂いそうだった。¿Qué pasa si es demasiado tarde para ti por estar deambulando sin que yo lo sepa? Ese pensamiento pasó por mi cabeza y sentí que me estaba volviendo loco. Vanessa se escucha mucho a relación tóxica en vez de sobreprotección. Da としても、そんなことは言い訳にならない。許してくれとは言わない。本当に悪かった。Aún así, eso no es excusa. No te pediré que me perdones. De verdad, lo siento. Web tag は必ず取り出す。お前が望むなら、今すぐにでも。Te aseguro que te quitaré la etiqueta web. Incluso si lo deseas, puedo quitártela ahora mismo. El rostro de Taku hace una mueca con su sentimiento.Como si sus sentimientos brotaran. Coenta. Jajaoya o tasquerare nakata ano hika. Nanika o ushinau toyu koto ga. Totetsumo naku. Coen. Tengo miedo. Desde aquel día donde no pude salvar a mi madre, me ha dado terror perder a alguien.Estoy terriblemente asustado. 許されなくてもいいと本当に思ってるのか? ¿En verdad piensas que lo que hiciste es imperdonable? El cuerpo de Taku se puso rígido ante las palabras de Towa, que había estado escuchando en silencio. Dijo en voz baja: それは... Eso... 目を見ろよ。Mírame a los ojos. Confundido, Taku hace contacto visual con Towa. 許されなくても、本当にいいのか? ¿En verdad estás bien que no te perdone? それは…だが…Eso…Pero... Cotaero. Responde. Towa mira directamente a los ojos de Taku. Yurusareta yo. Omae ni... Yurushite hoshii. Quiero ser perdonado. Quiero que me perdones. Al escuchar esa respuesta, Towa cerró el puño con la mano izquierda y golpeó a Taku en la mejilla.A su máquina le aplicó la vieja confiable reiniciación de Windows. A su. Si no, pues sí, se escucha fuerte. Mucha reiniciada de Windows que le aplicó. El entumecimiento se extendió a su mano. Probablemente porque usó su puño izquierdo. Con esto estamos a mano. Towa. Towa.ウェブタグは取り除けよ。Más te vale que me quites la etiqueta web. Taku levantó las cejas, apretó los dientes y miró hacia abajo, como perrito regañado. Me imaginé un Doberman mirando hacia abajo. Más bien un pastor alemán le quedaría mejor. En verdad, lo siento. Gracias. Taku dice con voz temblorosa. En ese momento, el sonido de alguien tocando la puerta resuena. ¡Ah! ¿Quién viene a interrumpirnos este bello momento? Taku levanta la cara y mira hacia la puerta con una expresión severa. ¡Oye!¿Qué te pasa? Subordinado de tono listo para combatir. ¡Oye! ¿Estás durmiendo? Esta voz es de ese hombre violento que hace que ve a Towa como a su enemigo. Taku se acerca a la puerta.
Cuando abre la puerta, puede ver el rostro del subordinado. ¿Nondo? ¿Antoko? Oh, ¿eres tú? Kega no yoso o mitetanda. Vine a revisar sus heridas. Soga. Aniki ga sono kega ro ni dengon da. Ato 1 jikan kurai de modoru kara, aniki no heya de mattero da to. Yo veo. Tengo un mensaje para ese bastardo del jefe. Dijo que vaya a su habitación alrededor de una hora. Wakatta. Entendido. Entendido. Taku cierra la puerta en silencio y regresa. Su rostro estaba lleno de amargura. Tono, umae wa yonderu. Tono, te está llamando. ¿Y ahora qué quiere? Pobre Toba, está que ya ni puede caminar de santa madrina que le aplicó. ¿Y todavía quiere? ¿Que para darle otra madrina? Taku no dice nada y solo mira a Towa. Ah, perdón. Cuando Towa se levantó en silencio, Taku empujó suavemente su hombro. Ahora sí, Taku no dice nada y solo mira a Towa. Ikanaito. Debo ir. Dame da. No. Soyu rule da. Aijin toshite no. Esa es una regla como su amante. Uy, creo que Taku está enojado otra vez. Los dedos de Taku agarraron el hombro de Towa con fuerza. Soledamo. Dame da. Aún así, no. Tono ga kigen o sokonete abareru zo. Tono se ofenderá y se enfurecerá. Soledamo. Aún así. Taku se muerde el labio y sacude la cabeza de izquierda a derecha. Dame da. Aijin nante. No. El que sea su amante, no. Aijin nante. Yamero. Deja de ser su amante. ¿Eso me escuchas a los bien conocidos celos? Estos celos me hacen daño, me lastiman. Vamos con las canciones yo. Koko ni iru kagiri, muri da. Mientras esté aquí, es imposible. Un mosquito. Ore no hou ga muri da. Hachi, se nos está poniendo salvaje. Para mí es imposible aceptar eso. Alzando la voz, Taku agarró los hombros de Towa nuevamente con ambas manos. Omae ga Tou no aite ni suru nante kangaetaku nai. Yo no quiero pensar que hagas esas cosas con Tono. Sou naru kurai nara yappari. Además, se nos puso salvaje de repente el doctorcito. Si vas a hacer así, entonces, como lo suponía, creo que preferiría matarte. Más allá de la desesperación en los ojos de Taku, una luz de locura parpadea en ellos. Se está poniendo salvaje, definitivamente. Towa miró en silencio esos ojos. Omae wa dou shitai? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ie yo. Dilo. Taku cerró los ojos como si fuera a sacudirse algo y miró a Towa de nuevo. Omae ni taisuru kimochi wa zutto nikushin no jō ni chikai nda to omotte tanda. Siempre. Siempre pensé que mis sentimientos por ti eran cercanos a los de mi familia inmediata. Pero me equivoqué.
Yo... Entonces Taku deja de hablar y abre la boca con determinación. Omae ni hikareteru nda. Ore dake o mite hoshii to omotteru. ¡Ay, cachorritas! Se le acaba de declarar a Toba, no manches. Yo pensé que iba a decir algo machista o algo así, pero hasta la melodía se puso bien tierna. Espérense. Dios, se me están saliendo las lágrimas. Aguántenme. Pero no es por esto, ¿eh? Sino que... Creo que se me resecó uno de mis ojos y me empezó a arder. Y así como les leo, ¿eh? ¡Ay, mi ojo! Ahorita me voy a lavar la cara, a ver si me ayuda. Les corto el bonito sentimiento. Me siento atraído por ti. Quiero que solo me mires a mí. Dakara. Tōno no aijin nante yamero. Así que renuncia a ser el amante de Tōno. Finalmente Taku ha dicho su verdadero deseo. Los dedos de Taku que agarraron el hombro de Towa estaban llenos de fuerza. Cuando Towa dejó escapar una pequeña risa, Taku frunció el ceño. No te rías después de haber hecho que te dijera todo eso. No, es solo que... Pensé que siempre ha sido así desde hace mucho tiempo. ¿Mukashikara? ¿Desde hace mucho tiempo? Taku wa itsumo ore no koto o shinpaishite, shinken ni ore o miteta. Siempre te has preocupado por mí, observándome seriamente. Cada vez que veía a Taku... Le invadía un sentimiento de nostalgia que le picaba. Lo que extrañamente le calmaba. Probablemente lo ha sentido durante mucho tiempo, pero no fue hasta que comenzó a pensar en la existencia de Taku que se dio cuenta. Ese sentimiento también fue despertado por los recuerdos del pasado que había olvidado. Cuando era niño, debió anhelar los cuidados de Taku. Si Taku viene, ya todo estará bien. Aliviaría su dolor y sufrimiento. Probablemente se deba a que, en su infancia, sintió que Taku era el que realmente se preocupaba más por él. ¿Obuéter no ka? ¿Mukashi no koto? ¿Recuerdas lo que pasó en el pasado? Nantonaku. Sore ni yume ni omae ga dedekita tte itta daro. Algo. Además, antes te había dicho que habías aparecido en mis sueños, ¿no? Tashika ni. Cierto. Kodomo no koro no ore wa omae ga kuru to anshin shita. Omae ga kuru no zutto matte ta. Koitsu wa yuitsu Cuando era niño, me sentí aliviado cuando llegabas. Siempre había estado esperando a que vinieras. Pensé, él es el único adulto que siempre me protegerá. Towa. Towa. Sou kangaeruto, koushite zutto issho ni iru no mo fushigi na koto ja nai no kamo na. Si lo piensas bien, no es extraño que hayamos estado juntos todo este tiempo. Así que siempre pensé que me sentiría cómodo estar a tu lado. Pero si están sacando sus trapitos al aire, se están comenzando. Y hasta aquí les voy a dejar. Otra vez saco mi lado perverso. Uf. Bueno, cachorritas, vaya
explosión de emociones que estamos viviendo ahorita en Slowdamish. Pues creo que era obvio porque, nuevamente les recuerdo, estamos en la recta final de la ruta de Taku en los gameplays, al fin. Para ya próximamente pasarnos a la ruta de Day, que el cual ya tengo un gran avance de la traducción. Así que agárrense. Pero bueno, hasta aquí dejaremos el video por hoy. Porque mis ojos ya no los aguanto, me están chillando mucho ahora el otro. Así que pues, porfis cachorritas, no se olviden de darle like, comentar y compartir por favor este video. Así que las dejo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y si ya están de vacaciones, pues muy buenas vacaciones. Y próximamente, feliz Navidad. Y ya nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!